Y este programa es presentado por Saman Arepas, making the best arepas in town. Mara Mía, sin social, sin inicial y lo pagas poco a poco. Pierini Aesthetic, cirugía plástica, Metan Spa, inyectables y láser. Wingate, Miami Airport. Expa Global, una forma segura de generar ingresos. Júpiter, agencia creativa, tu agencia de marketing. Cuando la entrevista la hacemos, la hace la gente en vivo, uno se mete ahí en la cama con ustedes. Sí. Sí. Pero va, esa va. Señores, retomamos en nuestro canal de YouTube pues, las entrevistas con personalidades bellísimas, actrices exitosísimas, que luego del coronavirus y toda esta cosa las habíamos puesto en pausa. Empezamos con nuestra convivencia y es hora de retomarla. ¿Y qué mejor manera que retomar estas entrevistas que con Elba Escobar? Elvita, gracias por aceptar la entrevista. Pues, sin duda alguna, hace 45 días o hace 50 días conversamos para hacer la entrevista y que estuviese aquí en la cama con nosotros, pero fue cuando comenzó todo este tema de la pandemia y que nadie salga de casa y que cuidado, que te van a pegar el virus y toda la cosa. Y pues la tuvimos que dejar en stop. ¿Cómo la has pasado, para comenzar en ese contexto, cómo la has pasado en esta cuarentena? Chico, bien. Elba, tú, yo creo que tú eres como yo, tú te estás disfrutando esto. La estoy disfrutando, sí. Mira, ahí, en primer lugar, no he dejado de trabajar, estoy trabajando online, estamos haciendo el programa que hacemos en la mañana. Para con Verónica Raskin, ¿no? Y con las cuatro, que es Vero. Que se llama, en TVB Network. Entonces, no he dejado de trabajar y eso me tiene ocupada, pero además estamos produciendo contenido para el programa, porque muchos invitados pues no están yendo al estudio, entonces uno los graba por Zoom, como están haciendo. A ver, por eso es que ella está familiarizada con este tema. Les grabo. En realidad yo estoy familiarizada con Zoom desde hace como 4 años, porque yo hice una maestría hace 3 años, y los ejercicios en pareja y eso eran por Zoom, o sea que Zoom para mí es una plataforma súper familiar. Mira, Elba, ¿qué tipo de ejercicio? ¿Qué tipo de maestría? Una maestría en ciencias espirituales. ¿Ah, sí? ¡Ah, qué bonito! ¡Wow! O sea, es decir, ¿tú nos podrías ayudar a nosotros en esa búsqueda? Claro que sí. Oye, saldría graduada, pero con honores, pero plos, plos, plos. Sin duda alguna. Elba, pero ¿ejerces eso como una carrera paralelo? Es decir, ¿las personas pueden contactarte para que tú los ayudes en esta búsqueda espiritual? Sí. Bueno, yo soy coach. En este es coach espiritual, pero en realidad yo preferiría terminar el doctorado, que estoy haciendo ahorita el doctorado, okay, para comenzar a ejercer. ¿Cuánto te queda? Estoy en el primer año, son 4. No, pero tú sabes que yo digo que cuando hablamos de esos temas hay varios puntos, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo, bueno, Buda no fue para ninguna universidad y él fue una persona sumamente espiritual, lo mismo que Jesús, ¿no? Poniendo estos grandes maestros. Así que realmente en esta onda espiritual tú lo que conectas es con tu corazón y vas a ser la gran guía. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Lo que pasa es que cuando uno decide ser estudioso del tema, es una decisión personal, por supuesto. Claro. Claro, pero además pasa con Elba que genera una especie de confianza, por lo menos, si bien tengo muchos años dentro de la actuación, digamos que nunca me había tocado trabajar directamente con Elba o compartir tanto con ella, sin embargo, Elba es de esas personas que te transmite confianza. Elba, bueno, para mí Elba obviamente es una referencia en cuanto a la actuación y es de esas actrices que yo siempre lo he dicho,
Cuando es a llorar, ella te hace llorar. Y cuando es a reír, ella te hace reír, te hace conectar de una vez. Y yo me imagino que esas son herramientas que tú utilizas. Si bien una cosa es la ficción, conectar con la gente en la vida real es otra cosa, pero tú generas esa especie de confianza como para uno hablar, Elba. Gracias, mi amor, qué bello ese feedback. Mira, en realidad lo de la actuación, Juliet, es una cosa que viene con uno. Es algo que es más allá de uno mismo. Porque claro que uno se estudia el personaje, estudia el libreto, hace los ensayos. De alguna manera, hay personas que han hecho carrera, han estudiado también, lo mismo que acaba de decir Arturo, de la espiritualidad. O sea, tú naces para ser actor, pero igual hay gente que nacieron actores y nunca lo estudiaron y no lo ejercen. Correcto. Y hay gente que no tienen el don y se han fajado a estudiar y lo ejercen de una manera correcta, pero tú sientes que no tienen el duende. Por ejemplo, hay políticos que son muy buenos actores y nunca ejercieron. Por ejemplo. Mira, además debo decir, Elba quería ser, o su norte en un principio, era ser maestra de matemáticas y de física. Que tú la ves ahora y tú dices, ay, esa señora quería ser maestra de matemática y de física y terminó en todo este mundo de loco. Pero la verdad es que a mí me gustaba muchísimo dar clases. Yo cuando estaba en el colegio y en el liceo y venían los exámenes finales, yo le daba clase a mis compañeritos, porque yo era como la cráneo. ¿Y vendías las tareas? No vendía las tareas. Entonces, pero la materia que se me hacía más fácil era la matemática y la física, y por eso fue que estudié eso. Y en mi época, en los liceos no había materias artísticas. Bueno, había una cosa que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba esa materia? ¿Tú te acuerdas? Una materia que era... ¿Artes plásticas, será? No, no se llamaba artes plásticas. ¿Dibujo técnico? Ajá, artística se llamaba. Educación artística. Pero no había teatro en los liceos ni nada de eso. ¿Y cómo de tener ese foco en matemática y en física diste ese giro a ser la actriz? Porque había una materia electiva cuando entré en el pedagógico. Uh-huh. Había una materia electiva que era teatro y me metí por curiosidad y por completar los créditos del semestre. Y bueno, me atrapó. ¿En serio? ¿Pero tú no sabías que tenías ese talento, Elba? ¿Ah? ¿Tú no sabías que tenías ese talento antes de hacer esto? No. No lo habías explorado. Yo pensé que mis talentos eran más científicos, más... Wow. Que sigo haciéndolo porque a mí me gusta mucho la matemática, me gusta mucho el pensamiento científico. Aquí donde tú me ves, estoy ansiosa porque a las 4:30 van a lanzar el cohete. O sea, tú sabes. Ah, sí, estás pendiente de todo. O sea, es decir, ¿sigues utilizando los números en tu vida? Sí, por supuesto, sí. Yo creo que los números tienen algo que es fascinante y es que son absolutamente abstractos. Uh-huh. Y las abstracciones te ponen el pensamiento en un lugar súper expansivo. Es como que tú tienes esto que está aquí presente, que es tu vida, tus cosas, tus límites, y en lo que entras en el pensamiento abstracto matemático, explota la mente así como que... Ay, sí, a mí me explota, Eva. A mí me explota cada vez que veo número. Una cosa terrible. Mira, pero haces numerología con tu vida. Es decir, te guías de repente, bueno, si yo voy a tener esta entrevista, necesito que sea el 13:10 a las 4 de la tarde. ¿Te guías por eso o no? Que soy súper organizada, súper, llevo agenda, pero así, perfecto. Es que además, yo soy tan distraída, que si yo no llevara agenda, mi vida sería un desastre. O sea, para mí llevar agenda es como cepillarme los dientes. Obligatorio. ¿Tienes el número de trabajos que has realizado, tanto en novelas, películas y teatro? Uy. No, yo tengo buena memoria, pero mi memoria es selectiva y hay cosas que yo no necesito memorizar porque están en el currículum. Tú ahorras donde puedes, Elba. Si quieres, te mando el currículum. Lo que está escrito, una de las, mira, fíjate que esto es un buen tip que le voy a dar a tus oyentes y a la gente que ve esto. Una de los secretos de tener buena memoria es vaciar información.
para tener espacio para la memoria. Sí, yo lo la información la pones en una carpeta, en tu, con tu computadora. ¿Para qué necesitas tú saber cuántas, para qué necesitas tú tener en tu cabeza todas las cosas que tienes pendientes, ocupándote energía? Entonces, no vives el presente porque tu cabeza está en, tengo que hacer esto. No lo tengas en la cabeza, tenlo en la agenda. Es verdad. De acuerdo. Y la agenda. Cuando lo pones en la agenda, vacías la cabeza y tienes la cabeza y la energía que tienes creativa para darle con todos los hierros a lo que está presente. Es así. Mira, te pregunto esto porque yo buscando pues en tu vida y todo lo que has hecho, yo le digo a Juliet, mira, yo es imposible hablar con Elba de con todo de todo lo que ha hecho porque se nos irían 6 meses hablando de su carrera artística. Entonces, sí, una entrevista bastante larga. Mayor, soy mayor. No porque seas mayor, sino porque no has parado de producir y de hacer contenido y de llevar alegría y de llevar sentimientos y emociones y todo a las televisiones de millones de personas. Ahora, me llamó la atención un cortometraje que el nombre es, a ver si lo recuerdas, si lo dejaste en ese archivo, No se casaron y no tuvieron hijos y no fueron felices. ¡Ay, Dios! El título me llamó mucho la atención porque yo digo, bueno, no se casaron y no tuvieron hijos y no fueron felices, pero sí, para mí esa matemática debería ser lo contrario, porque bueno, si no se casaron, esa gente le estaba divirtiéndose, no fueron felices después de no tener hijos, entonces yo decía, oye, el título me llamó la atención por lo que nosotros conversamos siempre en relación al matrimonio. ¿Recuerdas ese cortometraje? No. ¡Vamos a volver a comenzar! ¿Será que eso lo inventé yo? No sé, mi amor. Ese nombre tan largo, de verdad, a mí tampoco me convence, mira, te dice, digo. En los cortometrajes, y lo peor es que hice la selección, dije, voy a seleccionar este porque me llama la atención el nombre. Ojo, eso seguramente fue un cortometraje que le invitaron entre los 1000 que ha hecho. Y pues me llamó la atención porque, claro, luego caigo en todos los largometrajes y en eso está, por ejemplo, Azul y no tan rosa. Pero sí he hecho cortometrajes interesantísimos. A mí me encanta el cortometraje. Y en Venezuela, cuando yo comencé a hacer largometrajes y comencé con mi carrera cinematográfica, que fue una carrera gloriosa, porque yo llegué a hacer películas maravillosas en Venezuela. ¿Cómo hago para vestirme siempre como hoy? Yo sabiendo que gracias de hoy sé mucho, cara. Nosotras siendo sirvientas. Si sirvienta piensa siempre como sirvienta, nada problema. Pero sirviente con ropa, señor, full catástrofe. Sirvienta queriéndose como señora. Yo, señora, como esa, sape. Anita para allá, Anita para acá, Anita lava, Anita friega, lleva a los muchachos, viste a los muchachos, dale comida. No juegue. Un día de esto me va a pedir que me furruque al señor. Yo no quiero ser señora. Yo lo que quiero es vestirme siempre así, pasear por la calle y que los tipos me digan eso, caramelito, caramelito. Y tener ese cuarto lleno de zapatos. Money, my darling, money. Hace falta mucho money. ¿Busca marido con plata? Eso es lo que yo quiero, un tipo. Comenzó una generación de cortometrajistas que querían comenzar su carrera como directores de largo, ¿no? Pero siempre comenzaban la carrera haciendo primero cortos. Entre esos incluso estaba Edgar Ramírez. Yo una vez hice un corto de Edgar Ramírez. Y entonces a mí me encantaba hacer cortos, quiero decir, apoyarlo, porque ahí estaba como el semillero de los futuros directores. Y todos esos futuros directores que hicieron cortos en aquella época, en los que yo trabajé, se convirtieron en los grandes directores del nuevo cine venezolano. ¿Y cuál fue una de las películas venezolanas que de repente tú recuerdas con más cariño, que más te marcó, que más te disfrutaste? Uno siempre tiene algo ahí como el hijo favorito, aunque diga que no. No es verdad, yo no tengo el hijo favorito. No, ni en cine, no. Ya, para allá. No tengo. Claro que hay películas que son muy importantes, que son clásicos, pues, de la cinematografía venezolana, como Golpes a mi puerta, que es un clásico, que es la historia de esta es una obra de Juan Carlos Gené, una obra de teatro que la llevaron al cine. Y es una gran película, pero también yo he visto
otras películas que yo he hecho que no están dentro de la categoría de la gran película, como por ejemplo Anita Camacho, que ni siquiera se filmó en 35 milímetros, sino en 16 milímetros, o sea que no tenía ni siquiera los rangos para participar en festivales internacionales. Y Anita Camacho, de cómo Anita Camacho quiso levantarse a Marino Méndez, se llama la película. Esa Mira. Película yo la amo, así como Macho Niebla, un Macho Pulposo. Andrés, el utilero. ¿Y usted no la chequeó antes de la escena? No. Yo no sé. En fin, yo he hecho películas de verdad gloriosas, que amo muchísimo. Ahora, ¿ha sido como esa, o has tenido, por así decirlo, amores en cada una de las producciones? En algún... Oye, pero con ese trabajo, oye. Bueno, pero uno no sabe, de repente uno deja un corazoncito ahí, uno no lo sabe. Yo no estoy preguntando quién, yo estoy preguntando si existió en algún momento, o por lo menos en el 50%. Claro, eso es inevitable porque mira, primero uno es joven. Luego tienes las hormonas alborotadas. Tercero, ahí está. Agarras y te embarcas, sobre todo en cine. Eso no pasa en teatro ni en televisión. Bueno, a mí no me pasó. Pero en cine sí, porque en cine es como unos gitanos que se meten en 10 carromatos y agarran camino y no regresan hasta que terminen la película. Es una convivencia de las 24 horas del día de que uno se despide a la hora de la cena y nos vemos en la mañana para rodar teles y tal, sobre todo cuando las películas no son en la ciudad, sino que son películas road movie, que son por ahí, por carreteras, por cosas, y siempre hay un amor de rodaje que además es un horror, y cuando se termina la película se acaba el amor. Elba, pero ¿no te ha pasado? Que le gusta a todo el mundo para su casa. Yo que soy actriz de novelas, a mí me ha pasado. ¿No te ha pasado que te enamoras del personaje? Y después que termina la novela o el proyecto, dice, pero ya va, este señor es una estafa. Esto no es lo que yo estaba pensando que era. Este no era el príncipe azul. Yo soy muy intuitiva y casi siempre me doy cuenta de la estafa antes de que... Oye, Elba, llegaste tarde a mi vida. Óyeme, y en relación a la estafa, ¿te despechaste mucho? Sí, yo me he enamorado mucho. Mira, yo salí de pendeja, escribí un libro sobre mis historias de amor, que los hombres venezolanos creen que es un libro, tú sabes, erótico, sexual, de pan fatal. ¿Cómo y se es llama? La historia de cuatro pendejos de los que me enamoré, que yo pondero, lo que pondero en ese libro es la historia de amor. Por eso es un libro sobre historias de amor. Y dice, como yo no he encontrado el amor, ese es el epígrafe, como yo no he encontrado el amor de mi vida, he llenado mi vida de grandes amores. Pero en realidad no es que ellos sean pendejos, sino que son historias pendejas, porque son historias de enamoramiento bolsa. O sea, que me los inventé yo además. ¿Cómo se llama ese libro, Elba? Disculpa. Reconciliándome con mi Afrodita, se llama. Okay. El primero que escribí cuando tenía 40 y pico de años. A los 50 hice ni doñita, que es sobre la menopausia, y ahorita a los 60 hice Este cuerpo que no me deja, que es sobre la llegada a los 60 años. Eso, los tres libros están, los podemos conseguir en Amazon. Sí, yo creo que están los tres en Amazon. Okay. Bueno, ahí los voy a dejar, es para dejar el link. Elba, perdón, tú eres una tipa bien responsable, al menos así lo admito yo. Tú eres de esas mujeres que asume su responsabilidad. Yo nunca te he escuchado a ti decir, es que fulanito y es que él o me hizo. Tú eres una tipa que asume tu responsabilidad. Esa relación la asumí yo y me fue mal porque me fue mal y se acabó porque se acabó. Tú no eres de las que anda por ahí hablando mal de los hombres, ¿cierto? Bueno, yo no hablo mal de los hombres por dos razones fundamentales, mi papá y mi hijo. Claro. Entonces, mi papá era un tipo chéverísimo, pero chéverísimo. Imagínate tú que mi papá, cuando yo comencé a salir en mi adolescencia, irme para la calle, cuando yo agarraba la puerta decía, bendición, papá, usted que en Venezuela, para que la gente que ve esto, que no es venezolano, uno pide la bendición cuando se va, pide la bendición cuando llega, pide la bendición cuando se despierta en la mañana, pide la bendición cuando se sí, uno está bendito. Uno bendición, papá, entonces, epa, que no haga nunca nada de lo que se tenga que arrepentir después. Y yo me quedaba así como que, ok, y me iba.
Pero eso él me lo repetía cada vez que yo agarraba el pomo en la cuerda. Y eso determinó por completo mi vida. Porque a partir de ese momento, yo si me iba a meter en un peo, no me iba a arrepentir. Y si yo pensaba que me iba a arrepentir, no me metía. Entonces yo viví cosas intensísimas porque me dio la gana de vivirla y no me arrepiento de haberlas vivido. Muy bien. Cosas en las que no me metí porque yo sabía que de esas sí me iba a arrepentir. ¿Entiendes? Y él nunca me dijo, no haga esto o no haga aquello, sino que me dejó que yo tomara la decisión. ¿Entiendes? Muy bien. ¿Te creó ese estado, esa conciencia? Claro. Y luego de paso, tengo un hijo varón. O sea, cuando uno pare un varón, Juliet, es otra historia. Es otra. Yo me acuerdo que un día Simón estaba viendo el fútbol y estaba el teléfono sonando, estaba muchachito, el teléfono sonando, y cuando yo veo, era la novia. Y ella llamaba y yo estaba viendo el mundial de fútbol. Y él va celosísima, tráncale ya. Entraía la vaina y seguía viendo el mundial. Y yo le digo, pero bueno, Simón, te está llamando fulanita, ¿qué te pasa? ¿Ya no la quieres? Y se me queda viendo así como, ¿qué, mamá? Claro que la quiero, estoy viendo el fútbol. No tiene nada que ver con la otra. Y yo me puse y dije, la cantidad de veces que yo estuve del otro lado de la línea, pensando que el carajo no me quería porque no me atendía el teléfono, y lo que estaba era viendo el fútbol. O sea, yo empecé a entender a los hombres gracias a tener un hijo varón. Mira tú, ¿te podrías considerar machista? No, tampoco. Mi papá hacía oficio, mi papá ayudaba a mi mamá. En los últimos años mi mamá enfermó, le dio Alzheimer, y quien se encargó de la casa y del cuidado de mi mamá fue mi papá. Qué bonito. Bellísimo. Mira, ahora retomando un poco el tema de tus amores y de todo eso y los despechos, yo no puedo dejar de nombrar acá uno de los amores que han sido extremadamente famosos en tu relación y en tu vida, que fue Haroldo. Porque además esa ha sido una relación de la que se habló muchísimo en su tiempo, y pues han logrado seguir con esa amistad, porque cada vez que tú hablas de él, hablas con profundo cariño, a pesar de que quizás vivieron un pequeño o un gran tormento durante su etapa de relación de pareja. Y él de mí también. Sí, total. Nosotros nos amamos. Yo más nunca se la digo. ¿Y te arrepientes? ¿De qué? De no volverse a haber dado. No, yo no me... ¡Ay, no! O sea, yo cuando se la tenía que dar, chico, ¿qué es eso? Mira, Haroldo y yo, ¿tú sabes lo que pasa? Que Haroldo y yo estuvimos de novios viviendo juntos, cuando nosotros hicimos pareja viviendo juntos 2 años, y estuvimos 5 años terminando. Hasta que yo un día dije, no se la puedo seguir dando, pero si te la sigo dando no vamos a terminar nunca, ¿entiendes? Hoy ves para atrás y lo consideras que fue como una relación tóxica en su momento. Sí, tenía algo de toxicidad, pero también era una relación muy divertida. Haroldo es el hombre que más me ha hecho sufrir y el que más me ha hecho reír, porque es lo más cómico que existe sobre la tierra. Sí. Y el capítulo mío del libro de Haroldo es el más gracioso de todos. Hay una parte que le botas la ropa por el balcón y toda la cosa, ¿no? ¿Y eso sucedió? Es claro, eso sucedió. Ese libro es autobiográfico. ¿Ese fue el punto y final cuando le lanzaste la ropa por la ventana o lo volviste a recoger? No. Él se perdió como 4 días. Yo pasé 4 días pegada de la ventana esperando que llegara. Por supuesto, a cantarme, ya voy subiendo, y yo no suba, y le tiré toda la ropa, él recogió todo el ropero borracho, lo metió dentro de la camioneta y se acostó a dormir. Y yo toda la noche me preocupaba por aquel hombre metido en ese carro, a ver si lo asaltaban. No, bueno, ahorita no lo podría hacer. No, en la mañana me tocó la puerta con el cepillo de dientes. O sea, pillé los dientes y lo dejé entrar y pequé. O sea, mira, eres actriz, escritora, directora, cantante también. En algún momento llegaste a, en esas reconciliaciones con Haroldo o con los que siguieron, a pues pedir perdón
cantando, es decir, al revés, como los hombres a veces van con serenatas, tú llegaste a llevar una serenata de reconciliación. ¿Qué le puede pasar a uno cuando está en el escenario cantando? Que tú estés cantando y que aparezca en el público el tipo eto de tu despecho. Y que le puedas cantar. Yo me acuerdo que un día Haroldo apareció en un show donde yo estaba con Mara Croato, una actriz puertorriqueña bellísima, con quien tuvo después una relación larga también. Pero con ella él me montó cacho. Había dolor. En lo que lo vi llegar, le dije a los músicos, vamos con ceniza. Y mirándolo fijamente, después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido. Y le solté tremendo bolero. Y una vez estaba cantando, ya muchos años después de con mi última relación, en un bar en Las Mercedes, y apareció el objeto de mi despecho. El objeto. Que no voy a decir su nombre, pero se llama Che Hurtado. Le canté, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor. Eso es una maravilla, porque uno lo suelta todo ahí. ¡Ay, qué rico! Después lo invité a cantar conmigo y se subió y cantó. Porque además, yo me despecho y soy intensa, pero todos mis ex son amigos míos. Yo los amo. Como debe ser. Gente que compartió la vida con uno. Claro. Elba, ¿tú crees que todavía te quedan despechos por vivir? No. No. ¿En serio? Una mujer tan enamoradiza como tú, chica. Tan intensa. ¿O no quieres volver a enamorarte? No, lo que pasa es que mira, no es solamente la edad, porque yo conozco muchas viejas intensas. Eso está aquí. No es solamente la edad, pero sí los estudios espirituales me permiten darle una dimensión distinta al amor. Yo no sé porque hace tiempo que no me he vuelto a enamorar, pero mi propósito es el amor desde un lugar de más espíritu, un lugar donde el amor es mucho más incondicional y menos guiado por las pasiones y por la intensidad, sino más hacia el lugar de la incondicionalidad. Llega un momento en que además, mira, la pasión está muy ligada a la sexualidad, y a esta edad, mi amor, la sexualidad tiene que ser de a poquito y tranquilita. Uno no se puede empatar con un tipo de esos así que te quieren volver loca y que te dan puertas para atrás y para adelante. Aunque se aparece bueno, pues está bien. No, a esta edad uno se encuentra con uno así y después de la primera tirada te tienen que hospitalizar 3 meses. Entonces, ¡no! No trata eso. Ya uno está más tranquilito. Baja la intensidad y deja el peo. Está bien, bueno, pero está bastante clara porque ya viviste toda esa intensidad y ahora quieres vivir otro tipo de experiencia que es totalmente válido. Claro, una relación más de acompañamiento, de compartir, de pasar la vida juntos. Claro. Y si es posible, cada uno en su casa. Eso te iba a decir, a ti te tocó la cuarentena sola, por eso la estás pasando tan bien. De tu ex, después hablamos tú y yo, de tu ex, ¿cuál tú te imaginas tú hubieses dicho? Porque Arturo y yo lo conversamos en estos días. Si a mí me hubiese agarrado la cuarentena con fulanito o con fulanita, esto sería una desgracia. ¿Con cuál es tu ex? Tú dices, gracias Dios porque no me agarró la cuarentena con fulanito. Supongo que con Haroldo, porque él es muy inquieto, entonces no estaría tranquilo, estaría como, tú sabes. ¿Se te hubiese escapado en la cuarentena? ¿Ah? ¿Se te hubiese escapado en la cuarentena? Yo me imagino que sí, porque él no puede estar tranquilo. En realidad, yo no sé, porque Haroldo y yo somos muy amigos y nos queremos mucho y estamos muy pendientes el uno del otro, pero yo hace mucho tiempo que no convivo con él y yo no sé si él se ha tranquilizado, pero en sus buenos momentos era muy inquieto. Claro, bueno, la energía por lo general al pasar del tiempo se va, tú sabes, apagando o disminuyendo, ¿no? Por así decir. Mira, de aquella época de la que estamos hablando, de la fogosidad y de esta Elba que, bueno, que se iba de rodaje con las películas y iba con toda su intensidad de actriz y de hormonas y de todas estas cosas, ¿quedó algún pendiente que tú digas, oye, vale, con aquel nunca pasó nada y me hubiese gustado?
No, todo el que quise. Muy bien, muy bien. Eso era flecha directo al punto medio. Muy bien. No, mentira. Hubo uno que no, que me hubiera gustado. No fue que me enamoré ni nada, pero me hubiera gustado porque es un tipo muy, muy interesante. Y pues, no, ¿lo conocemos? No, nos diría su nombre. Sí, Humberto Zurita. Uh-huh. Humberto Zurita, ahorita lo busco. El actor mexicano. Sí. Ok. Yo hice con él una película de Mauricio Ballerstein, que en paz descanse, Mauricio, tan bello, llamada De Mujer a Mujer. Y en esa película, claro, él estaba recién casado de Cristian, una mujer hermosísima, incluso ya estaba embarazada. Y tenía una relación súper linda, súper estable con su pareja. De hecho, ella fue al rodaje y nosotros la conocimos. Pero ese hombre es un hombre muy, muy interesante. Bueno, vaya. ¿Y él lo supo? No creo. Mandémosle el video. Yo no creo porque yo respeto mucho los hombres casados. A mí eso, mi abuelita me dijo, hombre casado, atrasa. Usted va para adelante y se empieza a empeñar con un hombre casado y coge para atrás. ¿Nunca fuiste la otra, Elba? ¿Ah? ¿Nunca fuiste la otra? Una vez, con Franklin Virgo, estaba yo muy jovencita. Y Franklin me volvió loca, ¿verdad? No me pude negar. Pero fue un desastre, porque yo aparecí en las primeras planas de los periódicos. Elba Escobar es la otra. ¡Ay, no! La quita marido. ¡No! Los titulares. Ella no era conocida, ajá, pero era la esposa de un muchacho muy conocido. Claro. Y además él era periodista. Y era fotógrafo del bloque, no el de armas, el otro. No me acuerdo el nombre. No lo tengo tampoco. Bueno. Mire, ajá. Y entonces él, bueno. Yo podía seguir en eso y hasta en esa chismería y esas cosas, y que yo no quería ser la otra y que me dejara en paz. Claro. Entonces, cuando se separó de la mujer, me volvió a buscar y tuvimos ahí una relación, pero bueno, esa fue una relación muy, muy lindo porque, bueno, Franklin y yo también somos muy amigos, nos queremos mucho. Pero si Haroldo es intenso y yo... No, Franklin es intensísimo. Franklin es la N potencia de la intensidad. Sí. Bueno, yo también era intensa cuando era chama, porque a mí Ibsen Martínez me bautizó como la intensa. Bueno, por eso eres tan buena actriz, el actor es intenso en sus sentimientos, en sus emociones, en lo que hace. Julieta es intensísima, Julieta es muy buena actriz. Mira. ¿Y Arturo es intenso, Julieta? ¡Arturo! Cuando le da. Lo que pasa es que yo creo, Alba, que él y yo nos agarramos en una etapa donde ya los dos estamos, como tú dices, ya vivimos como que la explosión y nos encontramos como, estamos como súper relajados. Tuve mi momento de bastante intensidad, sí. Pero entendí que el camino era otro. Mira, luego de ser tan exitosa en tu país y pues traspasando fronteras y que conocen a Elba en todos los rincones de Venezuela, Latinoamérica, y bueno, en fin, decides venirte a vivir a los Estados Unidos. Ciertamente Venezuela estaba pasa por una crisis súper intensa, hablando de intensidad, pero ¿qué te llevó a ti a decir, sabes qué, ahora sí me voy? ¿Existió algún punto de quiebre que tú hayas dicho, bueno, sí, aquí yo lo venía pensando, pero en este momento decidí, compro mi pasaje y me voy? Secuestraron a mi hijo dos veces. Wow. ¿Te viniste con él? ¿Los dos solitos se vinieron, Elba? Lo mandé a él primero. Uh-huh. Se graduó de la escuela de diseño allá en Chacao. Uh-huh. La escuela de diseño. Sí. Y
trabajó un tiempo ahí en un estudio de en una publicidad, pero en lo que pude lo mandé. Él no quería venir a Estados Unidos, él quería irse a Australia. Y yo le rogaba, hijo, tú no me puedes hacer eso. Ese cambio horario es mucho. Para el otro lado del mundo, 3 aviones para llegar a esa vaina. 2 días después uno llega, o sea, no puede ser tan lejos. Porque él había hecho un internship, perdón, había hecho ese intercambio. ¿Sabes la asociación esa que tú intercambias los estudiantes? Sí. Entonces yo lo intercambié y me lo mandaron. Y él se fue para Australia y se enamoró de Australia. Pero claro. Entonces no quería venir a Estados Unidos, pero yo lo convencí de que California era, pues, se iba a sentir chévere. Y en efecto, en lo que llegó a California, entendió que ese era su lugar. Bueno, es que se resemeja un poco. Sí, no, y además él es surfista. O sea, él es feliz allá en Los Ángeles, gracias a Dios. Y se vino un año antes. Y después fue él el que empezó, mamá, vente, mamá. Porque se estaba poniendo todo como muy inseguro. Mamá, vente, vente. Y yo, bueno, primero me vine a la casa de una amiga a ver cómo me iba. Fueron los 2 primeros años que viví con una amiga muy querida aquí, que es como mi familia. Y después yo seguía yendo a Venezuela. Después fue que pude vender el apartamento en Venezuela. Y bueno, ya me quedé. Me compré un apartamentico aquí pequeño en una urbanización 55 Plus. Mira, mi querida Elba, ¿qué consideras que ha sido lo más complejo para ti en ese paso de ser emigrante y de ser tan conocida? ¿Lo más difícil? Lo más difícil con lo que te has enfrentado en tu proceso de emigrante. Bueno, lo más difícil para mí ha sido conciliar dentro de mí un cambio tan rotundo como que es no solamente mudarte de tu casa, mudarte de tu familia, mudarte de tu país, mudarte de todo y sola, porque bueno, mi hijo está en Los Ángeles, yo me vine para Miami, yo estoy aquí sola, conciliar eso con las creencias que tengo o he tenido con respecto a la edad. O sea, hacer todo eso a los 60 años, ya tengo 65. Es como que, ¿qué bolas tengo yo? Derrumbar todo eso que te estaba limitando. Exacto, y venirme a un país donde yo no he hecho carrera. Alguna gente me conoce, ¿cierto? Por las novelas y eso que se han visto por ahí. Pero no, yo no he hecho carrera aquí en Estados Unidos. He hecho muchísimo casting, no he quedado en nada aquí en televisión. Y tiene que ver, ni siquiera tiene que ver con el acento, ni la dicción, ni nada, porque yo cuando me da por pronunciar las eses, las pronuncio. No es por eso. Es que cuando la producción de televisión de aquí va dirigida al público latino mayoritario, va dirigida a México. Y si tú tienes 10 actrices haciendo casting por un personaje y 9 de ellas son mexicanas, no me lo van a dar a mí, y es lógico. O sea, yo no tengo ningún resentimiento con eso. Algún día aparecerá algún personaje para mí, porque además ahora uno está haciendo casting para series y para otras cosas que se están produciendo y son un poco más abiertas las historias, no son necesariamente historias nada más de mexicanos. Entonces, eso puede ocurrir en cualquier momento. Pero no, lo hermoso, lo que rescato, la bendición, es el oficio teatral, porque los venezolanos nos hemos dedicado a hacer teatro y hemos pagado nuestras cuentas haciendo teatro y hemos salido adelante haciendo teatro. Lo certifico. Así es. Ha sido muy lindo. Me parece mágico, además. Ha sido maravilloso. Nos hemos viajado con nuestras obras de teatro. En todas partes, en cualquier rincón del mundo, hay un grupo de venezolanos que te llama: ¡ay, vente! Y haz la obra a beneficio de esta fundación, te pagamos un pelo ahí, y tal, y uno va y viaja, y es muy bello lo que está pasando. Sí, además yo lo veo, Elba, desde el punto de vista, antes uno entendía, uno habló cuando yo era niña y pensaba en alguien de 50, de 60, incluso de 40, yo voy para los 40, y para uno era una persona grande, mayorcita, viejita, ¿entiendes? De 60, uno se imaginaba allá en su casa con chancleta, acostada. Ahora tú, a esta edad que tienes,
y lo ves de manera totalmente diferente y trato yo de impulsar todos los días eso porque mis papás a los 60 y pico también lo están viviendo, son inmigrantes. El verlo ahora como una segunda bocanada, por decirlo de alguna manera. O sea, uno se sienta a hablar contigo y antes de conectarnos una mujer que nos decía, busquen el Zoom, la ventanita, que no sé qué tal, que no sé qué más. Uno antes no se hubiese imaginado eso. Te estás reinventando, estás haciendo cosas nuevas. Lo que tú dices, la emoción de poder hacer teatro, la emoción de poder estar en una cuarentena y aún así no has parado de producir y no has parado de crear cosas nuevas. Eso es rico, yo creo que eso es una nueva oportunidad que nos da la vida. Como, quizás, como te digo, a los 60 te imaginabas ya acostada, relajada, cuidando nietos, y resulta que a los 60 estás parada frente a una cámara bellísima y con esa mentalidad creadora. Sí, ha sido una bendición. Ha sido una bendición vivir esta época. Nosotros somos la generación baby boomers y cuando nosotros nos enfrentamos al mundo en nuestra adolescencia, ya el mundo estaba cambiando, era la era de Acuario, el movimiento hippie, los movimientos por la paz, el amor libre, que después se congestionó con la presencia del HIV, pero muchos años después. O sea, a nosotros, la generación de nosotros fue una generación que explotó después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando nos gestaron, y terminamos siendo hoy los que tenemos 60, 65, 70 años, que fuimos hippies cuando éramos chamos, por eso hay tanto viejo hippie, tanto viejo tatuado, tanto viejo hippie. Oye, mantiene la mentalidad hippie porque esa mentalidad rebelde de no prestarle atención a la edad que tengo, ir a otro país como emigrante, a reinventarme una cantidad de cosas y a enfrentarme, es una mentalidad de hippie revolucionaria de verdad. Claro, rompimos esquemas, comenzó nuestra mente a ser mucho más expansiva, a ser mucho más open mind, a no hacer juicios, a tener mayor aceptación, menos discriminación, más inclusión. O sea, nosotros fuimos como la semilla de lo que hoy en día se está generando en la humanidad a nivel de toma de conciencia. Bellísimo, así es, Herba, así es, y agradezco tus palabras y agradezco este mensaje que estás dejando, porque hay muchas personas que en este momento se sienten ancladas por lo que está viviendo el país y por su edad. Es decir, dicen, no, yo ya estoy muy viejo para. Y el muy viejo para existe aquí, existe en la máquina de uno. Si uno derrumba todo eso, el muy viejo para queda de lado. El muy viejo para queda en otra vida, pero no en esta. En esta puedes seguir mientras sigas aprendiendo, sigues joven, y es lo que mantiene Elba en este momento. Mira, ¿te ves Miami como destino final? Mira, yo he dicho tantas cosas que no, que mejor me callo la boca. Porque yo dije que nunca me iría de Venezuela, dije que jamás en mi vida viviría en Miami. Claro. Dije que yo nunca iba a hacer microteatro. La cantidad de cuentas que yo he pagado haciendo microteatro. Además que tiene una textura distinta el microteatro también. Dije que qué fastidio hacer el casting. Bueno, he hecho montones de casting. O sea, realmente lo único que me falta es decir que yo nunca me voy a empatar con un hombre millonario para ver si se me da. ¡Amén! Mira, bueno, pregunta típica, ¿te devolverías a vivir o volverías a vivir en Venezuela si todo el panorama político cambia? Sí, aunque sé que es algo que no depende de mí. ¿Por qué no depende de mí? Porque yo no voy a regresar a un país que no tenga calidad de vida, cuando nos hemos acostumbrado a vivir con calidad de vida. Y con reivindicaciones por la edad, reivindicaciones de salud, reivindicaciones de respeto. Yo sé que hay muchas cosas que hay que sanar en Venezuela y yo sé que yo tengo un lugar en Venezuela, yo tengo casa en Venezuela. O sea, ahí están mis hermanos. La casa de mis hermanos es mi casa.
Y bueno, si yo llego a producir dinero, me voy a comprar otra vez una casa en Venezuela. No vendería esta, pero sí me compraría otra casita en Venezuela en algún momento para tener mi casa ya. Porque el país es como la casa de tu mamá. Tú siempre vuelves a comerte el sangochito los domingos. Es así, es así. Mira, vamos a hacerte unas preguntitas cortas para respuestas de lo que se te venga, lo primero que se te venga a la mente. Son palabras y tú me dices lo primero que se te viene a la mente, ¿ok? Aquí voy con la señora Lima. Uh-huh. Una y una. Uh-huh. Entonces yo comienzo y te digo, una ciudad. Caracas. Un amor. Mi hijo. ¿Qué piensas cuando te dicen felicidad? La vida, yo soy una mujer feliz. ¿Qué te genera paz? Respirar conscientemente. ¿Una comida? Bueno, no, si digo arepa y pabellón, van a decir, ay, sí, ay, sí. Pero realmente, no, bueno, yo diría que el salmón me encanta, es como que lo tiene todo. ¿Un miedo? La seguridad de mi hijo y de la gente que amo. ¿Un secreto? Los he contado todos. Mentira. ¿RCTV o Venevisión? La verdad es que yo trabajé en los dos, pero nunca me sentí identificada con RCTV. Yo soy de las que tienen la B de Venevisión en la frente. Yo trabajé en dos oportunidades en RCTV y las dos veces me gustaron. Mira, para ir cerrando la entrevista, ¿cuáles serían tus herramientas para que una pareja sea exitosa? ¿Cuáles crees que son las herramientas que debe tener una pareja exitosa en su convivencia, en su vida, en su relación? No creo que sea yo la persona apropiada. Pero... Todo el mundo tiene sus herramientas. A lo mejor esa es tu herramienta. No creo. Fíjate tú que sí, he estudiado mucho el tema. Y yo creo que el secreto es amar más, mucho más, que a la persona que tienes al lado, el proyecto que tienes con ella de pareja. Mm-hmm. Clave, proyecto en común. Así. Bueno, Elba, muchísimas gracias. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, chica. No me esperaba hacerte la entrevista desde tu casa, pero la disfrutamos muchísimo. Esperamos tenerte de vuelta, pero ya en vivo y directo acá, cuando baje toda esta onda de que si uno se infecta, no se infecta. ¿Tienes algo más por allí? No, bueno, Elba, para mí es súper rico hablar contigo como mujer, como actriz, me encanta. Por eso sé que te vamos a poder tener en esta cama, porque es que con Elba uno nunca se le acaba el tema. Son tantas cosas las que tienes que contar y todas tan ricas, y lo haces como con esa emoción que uno se mete en la historia y se mete en el cuento. Así que te tienes que comprometer en estar en esta cama con nosotros. Además que te tenemos que llevar nuestra guía. Esta guía es tuya, está dedicada, entonces te la mandaremos a tu casa, lo que te dice la dirección para que pueda llegar. Gracias, Elba, gracias. Te queremos muchísimo. Un besote. Dios los bendiga. Amén. Y gracias a todos ustedes por seguirnos. Les dejamos los links y el Instagram de mi querida Elba. Y pues nada, hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye, bye. Bye.